Gramática polaca a nivel intermedio. Aquí estás viendo la pregunta ¿y aquí y qué? ¿Cuál? Obviamente se cambia según el género singular, plural y obviamente todos los casos, nominativo, genitivo, etcétera. Aquí ves unas preguntas. ¿Viákich datach interesuje pana venayem? Ahora te quiero mostrar que la pregunta Yaki, que conoces muy bien de la primera clase, puedes reemplazar con Kture, porque seguramente lo escuchaste mucho en la calle. Entonces, simplemente vamos a ver cómo lo podemos reemplazar. Así que tenemos V, jakich Datach? Interesuje Pana Vinayem. jakich. Vos sabes muy bien que la preposición V, ¿con qué me combina? Obviamente, te combina con caso locativo, entonces, mi sovnik. Sí, eso seguramente ya aprendiste las preposiciones con qué caso tienen que funcionar. Entonces, si vos ves V, ve", Yakich, ¿dónde tienes? Locativo Yakim, Yaki, Yakim, Yakich. Ah, Yakich. Mira, o sea, la palabra está en plural. ¿No es cierto? Porque si me sigues sabes muy bien que siempre azul es masculino, rosado es femenino, verde es neutro y después lo que está plural está solo en masculino, siguiendo siempre color azul y amarillo por la conexión de neutro con femenino en plural no masculino. Entonces vamos aquí ¿sí? Y sí, corresponde porque la palabra da que es data, que es fecha, ¿no es cierto? Data en singular, data en plural, aquí tenemos data, obviamente plural, entonces femenino plural, viakich, super. Entonces, si yo dije al principio de este video que yaki puedo reemplazar, reemplazar por kture, pero siempre tengo que seguir esta tabla viendo. La, los casos y viendo los géneros y obviamente si es singular o si es plural voy a locativo plural y tengo ktúrych". lugar en la, en la tabla corresponde no es cierto además aquí está y está al final en el rincón entonces puedo decir en idioma polaco wy wy interesuje pana Venayem". Sí, lo puedo decir. Sí, suena un poquito más natural. Y aquí, aunque después depende si tienes algunas escritas o ves en la pantalla, etcétera. Vekturig, o sea, si tienes una lección, quizá vas a decir más vekturig. Si en general no hay lección así, preguntas en el aire, quizá ve. Y aquí data etcétera, todo depende de la situación, pero la verdad es: si dices uno o si dices otro, todo el mundo te va a entender perfectamente y ese es nuestro objetivo, ¿sí? Para que comuniquemos de forma natural. Y aquí tengo ve entonces al reverso, vector voy a cambiar a yaqui. Sí, pero voy a buscar a qué forma de la pregunta ya aquí. Entonces, voy a cambiar el color y voy a buscar la palabra Vecturei. Ve Uf, tengo kturi, kturi y kturi. Pero yo ya sé de otra frase que la preposición v me funcionaba con qué caso? Con locativo. Entonces, yo tomo curei y pongo. Eh, busco lectura entonces busco eh, caso locativo para femenino correspondiente de otra tabla y digo ve ya que ve ya que si sí, lo puedo decir no es cierto ve ya que bueno perfecto entonces eso era la clase de hoy para que sepas que Toda la primera tabla, y aquí, acá y acá, se reemplaza con ctura, ctura, ctura. En este contexto, preposición, palabra interrogativa, sustantivo, ¿no es cierto? Bueno, para más, te invito a módulo 6 de mi curso autodidacta, donde justamente tratamos todas estas preguntas de forma mucho más amplia. ¿Qué preposición? ¿Qué verbo? ¿Qué caso? Etcétera, etcétera. Eh, bueno... Espero que te ayude mucho. Si quieres aprender más, hay muchos más cursos afuera, ordenados paso a paso, lógicos. Y bueno, te invito a amamosidiomas.com.